Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de este subprograma TP Noticias. Siempre con las noticias al instante por aquí, por Teleproyecto Canal 20. Señores, el país plantea ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Haití está fuera de control. El pasado martes se celebró en el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas una sección informativa sobre la situación en Haití, con la presencia del subsecretario general de la ONU, Miroslav Henka, de Mónica Juma, asesora de seguridad nacional del presidente de Kenia y otros invitados. El embajador dominicano ante la ONU, José Blanco, intervino lamentando en primera instancia que esta nueva sección, que hubiese estado motivada para conocer algún progreso en el restablecimiento de la estabilidad en Haití, lejos de eso, ha sido para confirmar que persisten las acciones barbáricas de las bandas contra la población civil y su creciente control sobre el territorio. El embajador Blanco reiteró que aunque la seguridad y estabilidad de Haití es responsabilidad primaria de sus autoridades, se requiere el apoyo firme de la comunidad internacional, ya que las bandas, desafiando constantemente a las autoridades haitianas, ni siquiera cesan sus acciones pese a la presencia de las tropas policiales que han llegado para ayudar a la Policía Nacional de Haití a enfrentar los desmanes de estos grupos terroristas. Agregó el diplomático dominicano que se impone la necesidad de un mecanismo más eficaz de lucha contra la violencia de las bandas y por eso la necesidad urgente de una acción enérgica y decisiva de la comunidad internacional, tal como las ha emprendido este órgano en situaciones similares o en otras probablemente de menor gravedad a la que se vive actualmente en Haití. Es por esto que ofrecemos nuestro absoluto respaldo a la solicitud hecha por las autoridades de Haití el pasado mes de octubre de transformar la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, MSS, como fuerza de mantenimiento de la paz, toda vez que las prerrogativas de tales misiones son las de proteger a los civiles, prevenir activamente los conflictos, reducir la violencia, reforzar la seguridad y capacitar a las autoridades nacionales para asumir estas responsabilidades, siendo este el cuadro que precisamente caracteriza lo que se vive hoy en Haití, continuó el diplomático. Y esta crisis que por la que está atravesando este país caribeño es preocupante, no solamente para los nacionales haitianos, sino también para todo el resto del mundo, específicamente y muy exclusivamente la República Dominicana, quien incluso en estos días una pareja de nacionales haitiana protagonizó en uno de nuestros hospitales de aquí de la República Dominicana, específicamente el Darío Contreras, una escena que definitivamente ha llamado la atención de toda la comunidad dominicana y que definitivamente pone muy en riesgo la permanencia de muchos nacionales haitianos, quien para colmo de los males, muchos están indocumentados, porque aquí sabemos que hay una gran cantidad de nacionales haitianos que no están regularizados, que no tienen papeles. Es más, yo creo que ni cédula tienen, ni siquiera de su propio país, y están en nuestras calles. Esto hace que se agraven hechos como lo ocurrido en este centro hospitalario de aquí de nuestro país,
situaciones similares. Porque, por ejemplo, si usted, si se produce un altercado entre algún dominicano, algún paciente en uno de nuestros hospitales, pero es de aquí, de la República Dominicana, las autoridades tienen la posibilidad de poder dar con esa persona que esté envuelto en este acto conflictivo. Pero, por ejemplo, un haitiano que no tenga siquiera cédula de su propio país, que ande por nuestras calles y protagoniza una escena similar a esta, ¿cómo nuestras autoridades podrán dar con ellos? Entonces, esto agrava incluso su permanencia acá, y si las deportaciones se están ejecutando masivamente en Haití ante estos nacionales que están indocumentados en este país, si suceden hechos como estos, ustedes pueden imaginar qué pasará, que el pueblo va a exigir que las deportaciones sean mucho más contundentes, porque definitivamente no podemos afectar la estabilidad y seguridad del pueblo dominicano por hechos como estos producidos por nacionales de otros países que no tengan siquiera un permiso para estar en nuestro país. Ante este hecho ocurrido y otros que han sucedido también, pero que no han sido tan sonoros como este que sucedió en este hospital Darío Contreras, algunos legisladores se han pronunciado al respecto y todos han coincidido que las deportaciones deben continuar. Ocurrió un nacional haitiano de aproximadamente 28 años, vino vía emergencia a solicitar los servicios del centro, ya que aparentemente había tenido una riña. Él vino por una lesión en la mano, cortante, tipo machete, y una lesión a nivel del cuello. El paciente se protocolizó por emergencia y aparentemente por el volumen de pacientes que se maneja, el paciente se desespera. Entonces está en un área que no es la recomendada. Eso está contemplado, crear un cuerpo de seguridad a través de los cuerpos castrenses. Una vez se había hablado de eso. Yo creo que cada día más hay que reforzar la seguridad, porque a veces hay personas que van en una actitud un poco agresiva, otros entienden que no encuentran la respuesta que ellos quieren. Y el tema de seguridad es recurrente. Yo entiendo que la Policía Nacional, y a propósito de la reforma, debe establecer una vigilancia permanente en los hospitales. No solamente por eso, de hecho la tiene que tener. Lo primero, que eso es grave, porque cuando uno dice médico, hay que tener cuidado. El 65% casi de los nuestros servicios están cubiertos por mujeres hoy en día. Y no se diga ni las enfermeras, o sea que es doble la acción. No es solamente decir que le están agrediendo a los médicos, están agregando incluso a doctoras que están al frente de la salud de la República Dominicana. Este hecho ha generado una indignación colectiva por varias razones. Primero, porque se viene denunciando y presentando la dificultad que están teniendo los dominicanos y las dominicanas, el ser un derecho fundamental, que es el derecho a ser atendido, el derecho a la salud. La dificultad que están teniendo en tener acceso a poder recibir una atención ya no de calidad, sino una atención, la atención debida, el que puedan ser atendido oportunamente, por la dificultad que están teniendo, por el desbordamiento en muchos hospitales para poder atender a los dominicanos, por el hecho de que hay una asistencia masiva y fuera de control de nacionalidades, de haitianos, específicamente de la nacionalidad haitiana, que están en condiciones de ilegalidad en la República Dominicana. Lo cierto es que al gobierno se le ha ido de la mano lo que tiene que ver con la parte migratoria de la presencia de nacionales haitianos en la República Dominicana. No tiene precedente lo que se está dando en distintos renglones de la actividad cotidiana.
Lo sucedido en el hospital doctor Darío Contreras es una expresión de lo que acabamos de decir, de ese control, de esta falta de controles migratorios que estamos teniendo. Entonces, lo sucedido revela dos situaciones. Una, que tiene que ver con la responsabilidad de lo que debe ser la política pública migratoria del gobierno, que aunque se ha anunciado una repartición semanal de más de 10.000, lo cierto es que no se corresponde con la realidad porque no amerita ningún análisis profundo lo que requiere el poder sostener una repartición por esa cantidad, la infraestructura que hay que tener de vehículos y de toda la logística para hacerlo realidad. Lo cierto es que no estamos viendo una disminución del impacto de esto, porque lo sucedido en el hospital Darío Contreras revela justamente una confirmación de lo mismo, pero está pasando también con las atenciones a nuestras mujeres embarazadas que están teniendo dificultad también de ser atendidas. Este turno tiene que ver con dos áreas específicas. Tiene que ver con la Dirección General de Migración y tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud, que no está haciendo lo que corresponde hacer. Y en ambos casos creo que amerita la atención de esta Cámara de Diputados, porque al final estamos aquí para representar, justamente para poder hacer lo que corresponda para que este tipo de políticas públicas puedan ser modificadas y corregidas. En ese sentido, honorable presidente, creemos que corresponde que la Cámara pueda viabilizar la participación de estos funcionarios. Y digo esto porque aquí se ha planteado ya lo que tuvo que ver con el Ministerio de Educación en su oportunidad, que se pidió la visita. La semana pasada nosotros requerimos y depositamos formalmente la necesidad de interpelar un proyecto de resolución al director de la OTI. Y pienso que haría muy bien esta gestión suya, presidente, en poder lograr que comportamientos que estén afectando a los dominicanos y dominicanas de manera directa, ya sea en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria en el caso del director de la OTI, ya sea lo que tiene que ver con la política educativa en el caso del ministro de Educación, o en este caso con el director del Servicio Nacional de Salud y el director de Migración, creo que le daríamos una gran oportunidad de que puedan explicarnos con claridad la política que están desarrollando en torno a estos aspectos que hemos tratado aquí en el día de hoy. Ahí escucharon a parte de nuestros legisladores, quienes exigen, le piden al presidente de la República que continúen las deportaciones, e incluso muchos han pedido que se endurezcan las reglas del juego para que nacionales de otros países puedan seguir habitando, circulando nuestras calles. Señores, y en programas anteriores habíamos hablado de que la oposición de nuestro país, que siempre está en política, que aquí la política no se acaba, porque este gobierno no tiene ni siquiera el primer año cumplido y ya los políticos están haciendo de la suya. Pero en programas anteriores, como le había dicho, yo había señalado que una característica de la forma de hacer política últimamente en nuestro país es meramente los ataques. Y aparte de los ataques, la descalificación entre un político y otro, entre un funcionario y otro, para poder vender su idea al pueblo dominicano. Y también decíamos que este presidente, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández, ese está haciendo su fuerte en las juramentaciones que hace. Es decir, ya ni siquiera los políticos le hablan al ciudadano de un plan de gobierno para poder, si hay un mal,
a través de una posible gestión de ese candidato solucionar esos males. No, solo se enfocan en sacar a la luz pública, a relucir los defectos de el gobernante que esté de turno. Es decir, no hay propuesta, lo único que hay es ataques. Y también decíamos que lamentablemente, para bien o mal, el expresidente Leonel Fernández, uno tenía que, en muchas de las cosas, de los planteamientos que él exponía, uno tiene que estar de acuerdo en que muchas de esos señalamientos son reales. Los funcionarios, algunos de los funcionarios que conforman el equipo gubernamental del presidente Luis Abinader, pareciera que lejos de apoyar al gobierno, a Luis Abinader, para que pueda ejercer un gobierno diferente, un gobierno transparente, al parecer son sus enemigos. Y en pasada sección de la Cámara de Diputados, el congresista Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, se quejaba del Ministerio Público. Se quejaba de la forma en que se está impartiendo la justicia. No voy a decir a nivel general, a nivel de los políticos, porque según Gustavo Sánchez, hay una gran diferencia entre la forma en que el Ministerio Público trata los casos de corrupción, los llamados casos de corrupción de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, versus los llamados casos de corrupción que están ocurriendo en este país, en este gobierno. Y también hacía una observación que en otras ocasiones también nosotros la hemos hecho, y yo sé que el pueblo dominicano también lo ha hecho, y es como algunas personas que militaron durante mucho tiempo en organizaciones que criticaban el mal uso del gasto público en los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, siendo presidente Danilo Medina. Y también se remontaban a cuando lo fue Leonel Fernández, pero específicamente en el gobierno de Danilo Medina, cómo salían a las calles a protestar por el mal uso que, según ellos, le estaba dando el Estado dominicano a los recursos del Estado. Pero que, más sin embargo, muchas de esas personas ahora están en el tren gubernamental, ahora son funcionarios de este gobierno, y por los mismos males, y algunos hasta peores, por los cuales criticaban a la gestión del licenciado Danilo Medina, hoy están cometiendo actos similares o peores. Y ponía el caso de la llamada Marcha Verde. Miren, la semana pasada yo me referí exactamente a lo que tenía que ver con el Ministerio Público y cómo de manera permanente ha venido focalizando el tema de los imputados hacia una dirección solamente. Hoy me quiero referir, presidente, a lo que tiene que ver la famosa Marcha Verde. Las personas que integraron ese movimiento civil, que de manera particular el partido oficial PRM, frustrado porque en los procesos electorales, básicamente en 2016, el récord electoral de preferencia estuvo marcado a favor del presidente Danilo Medina, casi con un 63%.
ante la frustración electoral, se formó ese famoso movimiento Marcha Verde, que en enero va a cumplir 7 años. De esos 7 años, y quisiera que me escucharan, los 3 años fueron muy activos. Sin embargo, luego del ascenso al poder del PRM, los famosos integrantes de la Marcha Verde han brillado por su ausencia. Y yo pregunto, ¿desaparecieron las causas que dieron origen al fortalecimiento y el manejo de la Marcha Verde? ¿Desaparecieron los actos de corrupción que se establecen en gobiernos específicos? Pienso que no. Pienso que todavía en este gobierno tenemos 18 casos comprometidos con casos que tienen que ver con falta de transparencia, y de una forma u otra yo pregunto, ¿dónde están ellos? Y yo le voy a decir dónde están, si no le molesta. Por ejemplo, Andrés L. Mateo, funcionario de la Marcha Verde, hoy es embajador y delegado permanente de República Dominicana en la UNESCO, dirigente de la Marcha Verde. Manuel Robles, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy? Asesor de la vicepresidenta Raquel Peña. Sigo. Carlos Pimentel, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy Carlos Pimentel? Carlos Pimentel es el director general de contrataciones públicas. Correcto. Y sigo. Claudio Camaño, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy Claudio Camaño? Director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación y Sistema Nacional de Riego. Sigo. Andrés Lugo Risk, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy viceministro administrativo de la Presidencia? Sigo. Hemiciclo Galván, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy? Simplemente director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA. Sigo. Olaida Dotel Caraballo, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy? Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sigo. Pedro Catrén, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy? Senador de la República, representando la provincia de Samaná. Me quedo con esto. Bartolomé Pujol, dirigente de la Marcha Verde. ¿Quién es hoy? Todo el mundo conoce. Por lo tanto, llamo la atención, honorables pueblos dominicanos, que aquella famosa Marcha Verde que se constituyó para conspirar contra el gobierno de Danilo Medina, hoy son elegantes funcionarios del gobierno. Y en esa dirección queríamos hacer este llamado para de una forma u otra desenmascarar, porque las razones que le dieron origen a esa Marcha Verde no han desaparecido. Y hoy, claro, están sustituyendo los dirigentes del PRM como funcionarios del gobierno. Pónganse ustedes ahí para que sepan exactamente que esa famosa sociedad civil lo que anda es queriendo sustituir los dirigentes de los partidos, y hoy por hoy son flamantes funcionarios del gobierno. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Y usted puede o no ser del partido de gobierno, pero tiene que estar de acuerdo con mucho, con parte del planteamiento que hace este legislador, porque es real. Hay personas que están ocupando puestos públicos que se pasaron 4 o 8 años, mucho más de 8 años, criticando la manera en que eran utilizados los recursos del Estado, los actos de corrupción, cómo había una impunidad ante los casos de corrupción de funcionarios de ese partido, y salían a protestar. Usted lo veía que iban a programas de televisión, hacían marchas criticando la manera en que se comportaban esos funcionarios.
pero ahora algunos son funcionarios y lo están haciendo peor. Otros no son funcionarios, pero sí, pero usted no lo escucha ya haciendo los mismos planteamientos. Además, ni salen ya en los medios. Entonces, que los políticos entre ellos se encubran, que los políticos entre ellos se apoyen su vagabundería, eso lo entendemos. Ahora, a los movimientos de lucha, a estos personajes que se ganan el favor público a costa de denunciar las irregularidades que pudiese producir este o cualquier otro gobierno, a esos no le queda bien el papel. No le queda bien el papel de estar diciendo una cosa cuando está un gobierno y otra cosa cuando el siguiente gobierno, porque a veces ni siquiera son de ese gobierno. El gobierno lo utiliza como estrategia para ganárselo de aliado o callarle la boca, y les da muy buen resultado, porque parece que cuando a usted le ofrecen un buen cargo, cuando a usted le ofrecen unos buenos billeticos, las verdades terminan siendo mentiras y las mentiras se convierten en verdades. Con esta información vamos a una pausa y retornamos en breve. Este y otros canales de televisión y emisoras de radio están disponibles en la aplicación de Stream 1. Bájala hoy, gratis, para Amazon Fire, Google TV y otros. Más información en Stream1.com. Entretenimiento e información de canales de radio y televisión en Stream 1. Una aplicación que mejora tu vida. Cada viernes tienes una cita con Rebeca Ortiz y su programa Integración al Cambio. Análisis, entrevistas y comentarios acerca del acontecer nacional e internacional. Integración al Cambio, viernes, 8 de la noche, por Teleproyecto, Canal 20, televisión local con visión global. Coloque su publicidad con nosotros. Marque a los teléfonos 809-332-4578 y al 809-914-8325 o escríbanos a nuestro correo electrónico noticiasteleproyecto@gmail.com. Somos Noticias Teleproyecto. Acompáñanos a descubrir todo lo maravilloso y desconocido que nos ofrece la naturaleza en nuestros documentales. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por Teleproyecto, Canal 20, televisión local con visión global. Teleproyecto, televisión local con visión global. Y continúa captando la atención este caso denominado Pandora por el Ministerio Público, en el que están implicados nada más y nada menos que agentes de la Policía Nacional activos,
quienes utilizaban, aprovechaban su inmunidad dentro de la institución para sustraer, negociar posteriormente municiones y armas pertenecientes a la institución. El ex intendente de armas de la Policía Nacional, coronel Narciso Félix Romero, uno de los principales imputados en el entramado del caso Pandora, se había autoasignado un fusil marca Colt M16 y también tenía asignado una ametralladora, un revólver y una pistola. Conforme con un oficio remitido al director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Guzmán Peralta, y remitido a la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, el coronel Félix Romero se autoasignó el fusil en mención, ya que al momento del cargo de dicha arma fungía como intendente de armas de la institución. De acuerdo al oficio del coronel Francisco Pimentel, intendente de arma de la Policía Nacional, el referido fusil fue requerido al coronel Félix Romero por la Inspectoría General de la Policía para que lo devolviera, siendo entregado por el cabo José Ariel Beato, por instrucciones del referido coronel, detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En el oficio, que forma parte del legajo acusatorio del Ministerio Público, además se hace contar que el imputado Félix Romero también tenía asignado, mediante formulario número 73202, la ametralladora marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, y el revólver marca Ruger, calibre 38 milímetros, al 28 de marzo pasado. Igualmente, la pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, mediante formulario 7829 del 3 de julio pasado. Félix Romero, quien era encargado del Departamento 2 de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde noviembre del 2023 hasta el 25 de octubre de este año. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, Félix Romero utilizó esta posición para sustraer, vender y comercializar municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia con la ayuda del capitán Nelson Valdés, el cabo Jorge Luis Zorrilla Marte y los rasos Héctor José Acevedo Liriano y Morelvin Medina Pérez. Agradecerle es al Ministerio de Interior y Policía, a la Dirección de la Policía Nacional y a la Inspectoría de la Policía Nacional, que han tenido un comportamiento de completa y absoluta colaboración con el Ministerio Público. Fue este quien, cuando vio una anomalía en la dirección que él tenía a su cargo, inmediatamente informó a los superiores, dijo lo que estaba pasando y dijo la falta que había de municiones. Es un expediente que está vano, por lo que nosotros entendemos que la solicitud que está haciendo el Ministerio Público, solicitud de caso complejo, y que de igual forma se imponga prisión preventiva por espacio de 18 meses, no creo que proceda. Es de rigor que la audiencia se suspendiera con la finalidad de que la defensa técnica pudiera hacer un estudio de la solicitud de medida de coerción. Por prudencia, dejemos eso en manos de la justicia para que sean ellos que decidan. Pero en todo caso, sustracción de municiones es cuanto menos alta traición a la patria. Vaya usted a ver, las mismas personas, los mismos agentes que están llamados a proteger los recursos de esa institución, proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos, involucrada en hechos de esta naturaleza. Hay muchos que dicen que esas municiones y esas armas no solamente eran negociadas con
personas allegados a esos militares, a esos policías, sino también hay rumores de que esto formaba parte también de contrabando hacia Haití. Son rumores, ustedes saben que cuando el río suena, agua trae. Y aunque hasta el momento eso no es algo que ha sido una acusación que hayan hecho pública, pero comienzan a sonar rumores, por lo que muchos han calificado este acto como traición a la patria. Y es traición a la patria aún no estén involucrados, no esté involucrado un contrabando hacia territorio haitiano. Es una traición a la patria el simple hecho de que usted tenga a su cargo la responsabilidad de mantener a salvo, custodiado, los instrumentos de protección, porque un arma, esas municiones, su función, se supone que es la de brindar a nuestros agentes los utensilios necesarios para poder realizar su trabajo ante posibles casos de violencia o delincuencia en la República Dominicana. No es para que un coronel esté exhibiendo jugueticos. No es para que un coronel esté lucrándose, sino para que sirva a la protección de nuestros ciudadanos. Y el caos en las vías públicas de nuestro país se complica cada día más. Muchos alegan que esto es porque nos acercamos a la temporada navideña, donde la economía comienza a movilizarse y el flujo de personas en las calles comienza a aumentar. Y esto lo hemos visto todos los años, que se incrementa, es cierto, la movilidad, los negocios, cuando faltan tan pocos días para que estemos en Navidad en nuestro país. Ahora, algo que llama la atención es que se supone que a pocos días de haberse firmado el Pacto por la Seguridad Vial, anunciado y firmado durante la pasada semanal del presidente Luis Abinader, lejos de usted poder ver como algo, qué sé yo, un alivio, lejos de eso, usted comience a ver más desorden. Las violaciones a las leyes de tránsito e imprudencias volvieron a estar a borbojones en las calles y avenidas de la capital, la mayor parte de esas provocadas por motociclistas. La obstrucción del paso de cebra es lo menos, un comportamiento visto en cualquier vehículo de motor posible que es opuesto a la libre circulación de los peatones. Esto quedó fijado en las avenidas John F. Kennedy, Máximo Gómez, Ortega y Gasset, en la Lope de Vega y otras avenidas de nuestro país. Sin embargo, la temeridad no es exclusiva de quienes toman el volante. Los peatones guardan culpabilidad una vez cruzan las carreteras en puntos indebidos, en lugar de acercarse a las líneas para estos fines o subir a las escaleras de los puentes peatonales. Este tema concita la atención en momentos en que se firma el Pacto Nacional de Seguridad Vial, bajo el cual se busca reducir en un 50% los cientos de decesos por siniestros viales una vez llegado el 2030. La meta no es posible sin dar atención
a las infracciones más comunes. Los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial recopilan más de 3.000 muertes anuales por accidentes de tránsito en las carreteras del país, traduciéndose a 8 fallecimientos por día en siniestros viales. De acuerdo con el informe sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial que emitió la Organización Mundial de la Salud en 2023, la República Dominicana se encuentra en el puesto número 13 a nivel mundial de muertes por accidente de tránsito. Lamentable, pero real. Número 13 en cuestión de accidentes fatales a nivel mundial, la República Dominicana. Poco me lo encuentro. Porque todo el que sale a nuestras calles, a nuestras vías, realmente se da cuenta que esto muchas veces lo que parece es una selva de cemento. Yo he tenido conversaciones con algunos extranjeros quienes definitivamente dicen que acá ellos no se atreven a conducir, ellos prefieren movilizarse en taxis antes de salir a las vías de nuestro país por el alto grado de imprudencia de choferes temerarios que tenemos acá, encabezado por los guagüeros, los motoristas, los conchistas, que al parecer tienen algún tipo de inmunidad ante nuestras autoridades, porque son los principales responsables tanto de los entaponamientos, de los accidentes, de los actos violentos, y esto lo hacen, se produce muchas veces frente a agentes de la AMET. Usted ve que se paran en el medio de la vía habiendo un AMET. Usted ve que se suben por la acera habiendo un AMET cerca. Usted ve que cruzan semáforos en rojo, hacen rebases temerarios frente a los agentes de la AMET. Y parece que estos agentes tienen órdenes de hacerse de la vista gorda. Pero si usted anda en su vehículo familiar, privado, y por casualidad de la vida usted se distrae, que no debe hacerse, pero si se distrae y se le olvida ponerse su cinturón de seguridad, o se le olvida parquearse correctamente, comete esos errores. Vuelvo y digo, no debe suceder, pero sucede porque somos humanos. De la nada le aparece un AMET. Y a usted sí le toca su multa. A usted fácilmente le toca que se le quieran llevar su vehículo, su transporte. Y es lo que hemos dicho en programas anteriores. Este pacto debe también incluir una equidad entre todos los que conducimos vehículo de motor y andamos por las vías de nuestro país. Pagamos nuestros impuestos, por ende debemos ser tratados de la misma manera. Y no estoy diciendo que se deban hacer de la vista gorda con relación a nosotros, los choferes de vehículos
privados. No, no estoy diciendo eso. El que comete la falta tiene que ser fiscalizado, tiene que ser castigado. Pero todos por igual. No puede ser que la ley que aplica para mí no aplique para otro. No puede ser que si se produce un accidente, como decía la señora que estuvo en la semanal, por una imprudencia de uno de estos imprudentes, que muchas veces ni siquiera andan con cédula, no andan con licencia, no andan con papeles de su vehículo, no andan con seguro, y mucho menos, muchos andan siquiera con cédulas. Pero si sucede un accidente en el que está involucrado uno de esos imprudentes, fácilmente la gran responsabilidad va a recaer en el conductor que ande o intente andar por la regla. Y esto tiene que terminar.